Como Universidad de Antioquia estamos comprometidos en que la educación superior en nuestro país tiene que ser un derecho fundamental progresivo. Estamos comprometidos con los programas del Gobierno Nacional alrededor del Plan Integral de Cobertura y Gratuidad. Es un proceso que venimos haciendo hace 28 años en nuestro programa de regionalización, pero recibimos con agrado y por supuesto satisfacción el acompañamiento del Gobierno Nacional a través de esta política importante. La educación superior tiene que dejar de ser un privilegio de los centros poblados y llegar a los territorios en ese programa que se conoce como Universidad en tu Territorio. Estamos en ello comprometidos también con ese tránsito inmediato de nuestros estudiantes del grado 11 a la educación superior. Ese programa PETIES nos parece fundamental para el desarrollo de nuestro país. Tenemos que transformar la OTA política del Gobierno Nacional, nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, que permita respuestas más oportunas para lograr esos registros calificados que nos permitan precisamente cumplir con ese plan integral de cobertura para tener esos registros calificados y así ofertar los programas cumpliendo con todos los requisitos. En fin, lo que tenemos es consolidar un sistema de educación superior en el país que sea integral, que sea incluyente, que sea antirracista y, por supuesto, que sea libre de violencias basadas en género. Tenemos todo dado, la voluntad política del Gobierno Nacional, los recursos, 57 billones de pesos que nunca antes habíamos tenido en la historia y por supuesto todo el compromiso de nuestras universidades de aportar en esta importante reforma de ese sistema de educación superior que soñamos. Colombia, potencia de la vida.